y el departamento de bomberos de Russellville fueron enviados a un apartamento en Shadows Creek Apartments después de que se informara que una, un paciente sufría un paro cardíaco. Los oficiales del departamento de policía de Russellville también respondieron al lugar para ayudar en la escena si fuera necesario y mientras eso ocurría, afuera observaron un fuego y humo saliendo de un apartamento cercano, lo cual convirtió a la operación en un doble en, un, en una doble emergencia. Se informó que el apartamento que cardíaco, Sufrió algunos daños por humo y daños leves por incendio en el área donde se encontraba la secadora. Los montos y los daños y las pérdidas de la propiedad se desconocen en el momento de esta historia y no hubo heridos afortunadamente en el incidente.